señores, y como pueden ver, ya estoy lista para salir a laborar. Porque somos hermosas, somos bellas, somos valientes. Somos mujeres trabajadoras. Personas empoderadas. Y hay que seguir luchando. Que Fiona no nos pare. Jamás. Ni Fiona, ni nada, ni nadie. Solo Dios. Así que vamos a empoderarnos y a salir a laborar. A producir, a tener un día y una semana, un mes y un año productivo. Primero poniendo nuestros días, nuestras horas, nuestra familia en manos de Dios. Así que vámonos, vamos al mambo. Los amores que está cocinando. Miren, ella me está llamando para mostrarme que está haciendo un rico sancocho de habichuelas negras. Miren para qué me llama mi hija aquí a la oficina. Esa morena no es fácil, Dios mío. Esa niña mía, que Dios me la bendiga. Y su gordita por aquí, laborando. Porque hay que laborar, amores. Trabajando. De verdad que yo nunca le había mostrado a ustedes, nunca le había grabado desde aquí, desde mi oficina, ¿verdad? Bueno, pues, hoy tienen la primicia. Aquí estamos en la oficina. Así que ya saben, amores, a trabajar para ganar no Cherokee, porque hay que buscársela como sea. Oh, amores, cuenten todo. ¿Y ustedes qué tal? ¿Ya trabajaron? ¿Ya comieron? ¿Ya se comieron su postrecito, lo que ya almorzaron? ¿Qué han hecho hoy? Déjenme saber ahí en los comentarios. ¿Qué han hecho hoy? Si hoy han tenido un día productivo. Yo sí que lo he tenido muy, muy productivo porque hoy aquí se ha trabajado mucho, ¿verdad? Por ahí está la señorita Secre, en la I. Que a ella no le gusta la cámara y por eso ni hola le dice. Mira, dile hola a la chica y a los chicos. Hola. Pero ellos no te escucharon. Ella no, lo de ella es risa. Ellos no te escucharon. Dile hola. Yo no voy a poner la cámara, mira. Nada más para que ellos te escuchen diciéndole hola. Salúdame a mi chica y a mi chico, que yo soy celosa. Me hay que saludarme a esa gente. Hola, ¿cómo están? Ahí le están saludando, chicas y chicos. No se preocupen que ella algún día le va a dar la cara. Oigan qué risa tiene esa mujer, Dios. Óiganla cómo está. Ay, amores. Nos vemos en un momento. Aquí más con este horno prendido, usted no se imagina, la temperatura está súper fuerte, pero los que son de aquí de República Dominicana me entienden, y más como le digo, con el horno prendido. Miren, amores, estaba o estoy haciendo oficio, no le voy a hablar mentira, estoy súper atrasada con lo que es el almuerzo de mi familia. En este hogar hoy se va a comer súper tarde. ¿Por qué? Porque en verdad que estaba preparando una picadera para unos clientes, unos bocadillos. Entonces, con el calor y eso, estoy como un poquito lenta, la verdad. No se lo voy a negar. Estoy lentísima. Y no sé quién me mandó a ponerme una blusa negra. No sé quién, que me la voy a quitar ahora. Bueno, como le contaba, estaba haciendo una picadera. Ya freí lo que fueron los quipes, también los pollitos de yuca. Porque si ustedes no sabían, yo preparo buffet, preparo picadera
y hago decoración y montaje de eventos. Eso es mi negocio, parte de mi negocio. Porque, como ya saben, tengo mi trabajo principal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ayer sábado, por lo regular, los sábados yo no trabajo en mi trabajo principal. Pero me surgió algo en el trabajo y tuve que ir al centro de la ciudad. Y ustedes saben que cuando el deber llama, hay que obedecer. ¿Verdad que sí? Aquí estoy horneando lo que son los canolios. Voy a freír dentro de un rato las croquetas y los patelitos, porque eso es lo que me falta. Ya luego yo, cuando esté un poco más tranquila, le mostraré el paso a paso, se lo prometo, de la elaboración tanto de patelitos como quipes, croquetas de pollo, croquetas de jamón, que eso es una alta variedad, ¿verdad?, de la croqueta. Y después le voy a hacer el paso a paso para que ustedes también aprendan. Por ahora le voy a estar mostrando cómo van los canolios que están en el horno. Para salir de aquí, mis amores, porque su gordita tiene un calor terrible. Cuando le muestre, luego me voy a ir a quitar la blusa para comenzar con lo que es el almuerzo de mi familia, que hoy sí es verdad que se van a poner guapos, porque estoy muy atrasada con eso. Déjenme mostrarle. Vengan a ver. Bueno, y por aquí en el horno, por ahora lo que se va a reflejar son mis piecitos. Ven, déjenme abrirlo. Uf, Dios, qué calentón. Uy, mis amores, lo que yo hago por ustedes, qué calentón. Abrir este horno. Miren cómo van los canolios. ¿Qué le parece? Estos son canolios de pollo. Si se le empaña la imagen, pues me disculpan porque ustedes saben que aquí el horno está encendido y es un caliente bastante grande. Ay, amores, espero que puedan apreciar bien la imagen porque ya voy a cerrar esto. De verdad que no aguanto el calor. Así van ellos. Uy, Dios, gracias a Dios que le falta poco a esos canolios ya. Como pudieron ver, y aquí está su gordita. Como pudieron ver, a los canolios ya les falta poco. Por ese lado estoy un poco tranquila. Y en cuanto a la croqueta, que ya yo la estuve haciendo, formando desde anoche, porque ustedes saben que esa masa lleva su proceso y su tiempo de reposo, igual que la de los patelitos, que hoy fue lo que hice fue hoy rellenarlo, porque yo preparé toda mi masa ayer ya en la tardecita, casi noche. Entonces, ya lo que me queda es freír los pastelitos de pollo y freír las croquetas. Luego le voy a mostrar el resultado, ¿verdad que sí, amores? Quisiera poderle mandar un poquito a cada uno de ustedes. Bueno, déjame dejarme ya del bla, 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 ir a quitarme esta blusa y comenzar a hacer lo que es el almuerzo. Nos vemos en un momento. Amores, voy a poner ahora el arroz, voy a preparar arroz blanco. Ahí tengo en el caldero aceite y sal calentando. Ya limpié el arroz, ya lo lavé porque sí, amores, yo lavo el arroz. Ahora lo voy a echar.
mostrar la picadera, pero ya la tengo toda empacada. Porque déjenme contarles, resulta que los clientes, ellos me pidieron ciertas variedades y luego me llamaron a última hora para decirme si le podría hacer otras cosas, como son unos sandwichitos gourmet y todo eso. Y habían algunos de los ingredientes que tuve que salirlo a buscar rápido porque yo trato de utilizar en todo ingredientes frescos. Entonces tuve que salirlo a buscar y ya yo le había dicho a ustedes que estaba un poco complicada con el tiempo, pero gracias a Dios le pude preparar las cosas extra que ellos me pidieron. Y ya se la voy a llevar. Pero yo le prometo, de verdad que le prometo, le voy a cumplir, que voy a grabarle en algunas ocasiones algunas de las recetas de bocadillos o picadera para subírsela. Ahora yo me estaré yendo a entregarla porque ya estoy sobre la hora y no quiero llegarle tarde a mis clientes. Ustedes saben, hay que tener palabra cuando uno dice que va a una hora. También de por ahí mismo estaré yendo a encontrarme con una personita muy especial para mí, que luego en otro video le voy a estar dando detalle. Entonces voy a ir a ver a esa persona y no quiero durar mucho por aquí. Voy a tratar en el camino de mostrarle algunas de hacerle algunas tomas del camino y esas cosas para que ustedes también se deleiten, ¿verdad? Cuando venga, estaremos hablando otro poquito. Acabamos de llegar de la calle, ya entregué la picadera, todo fenomenal, llegué a tiempo, gracias a Dios, porque ustedes saben que los tapones a veces son fuertes. Miren cómo estoy, acalorada, pero feliz. Quiero que sepan que pasé una tarde muy agradable en la visita que le dije que iba a estar haciendo luego de entregar el pedido. De verdad que la pasé chulísimo, me sentí tan a gusto donde estaba y con las personas con las cuales le había dicho que iba a encontrarme luego de entregar. Bueno, pues, ¿qué les cuento? El calor está fuerte, bastante fuerte. Y nada, ahora toca descansar después de este día de trabajo. O bien eso del motor. Ya saben. Pues bien, mis amores. Nada, entonces voy a despedir el video. Nos vemos en una próxima entrega.
No olviden apoyarme regalándome un like. Y a los que son nuevos y están por aquí, los invito a que se suscriban para que me acompañen en mis locuras y en mis cosas que no son tan loquitas, ¿verdad? Para que pasemos momentos agradables y conversemos un poquito de la vida, hablemos de Dios, hagamos receta y también, ¿por qué no? A lo mejor toca y nos conocemos y compartimos personalmente, ¿verdad que sí, mis amores? Claro, porque yo quiero conocerlo poco a poco a todos ustedes en persona. Ya saben, mis amores, que tengan una feliz noche y nos vemos en un próximo video. Bye, los quiero.